El gobierno de Belice realiza la reactivación de sus actividades de manera escalonada, después de levantar la cuarentena al no registrar más casos de COVID-19. Sin embargo, mantendrá cerradas sus fronteras hasta el 30 de junio, según la propuesta presentada por el gobierno central a la Cámara de Representantes, afirmó el cónsul honorario de la nación vecina en Chetumal, Luis Montero. De acuerdo con el Ministerio de Salud, Belice cerró con 18 casos positivos y 2 defunciones a causa de COVID-19 y al no haber más personas infectadas, se levantó la cuarentena, iniciando de manera escalonada la reactivación de las actividades económicas. En ese sentido, el cónsul honorario de Belice en Chetumal dijo que se mantienen normas de sanidad y toque de queda a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. El representante de la nación vecina destacó que los negocios de primera necesidad iniciaron su funcionamiento paulatino y se reactivó el transporte público de forma escalonada, trasladándose en territorio nacional. Las fronteras seguirán cerradas tanto en el norte como en el sur de Belice para evitar el ingreso de personas de otras nacionalidades y la salida de los beliceños. Para Notivisión, Rosy Dorado.